No voy a discutir con dos mastodontes neandertales. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No me mates acá! ¡No! Hola y bienvenidos a un nuevo video de Agentes Dementes. Yo soy Sebas Maye. Y yo soy Santi Maye. Y como se dan cuenta, estamos cada uno en su casa grabando a distancia. No. Brother. Miren, acá está la mano. Te extraño, brother. Yo también, brother. Chicos, como se dan cuenta, tenemos una tela entre nosotros porque si nos siguen en historias, se habrán dado cuenta que al abuelito de Kika, pues lastimosamente le dio COVID. Se encuentra bien, gracias a Dios, sí. Estaba vacunado. Pero ella fue a cuidarlo, así que es posible que alguno de nosotros tenga el virus. O si así no lo tengan, estamos siendo precavidos. Exacto. Y tenemos una pared que evita que nos hablemos, brother. ¡Brother! Brother, me haces falta. Sí, efectivamente, yo ya no estoy viviendo acá en la casa de Santi. Y aparte de eso, pues no nos hemos visto esta semana. Dijimos, ¿será que grabamos a distancia? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? No queremos dejar de subir videos. Así que tomamos esta medida de precaución. Confiemos que sirva. No nos hemos casi que ni mirado de frente. No sé cómo estás, brother. Brother, ¿sigues estoy calvo, aquí, brother? Sí, ya me creció el pelo un poquito. Bueno, muchachos, para el día de hoy vamos a traer un juego. ¿Qué vamos a jugar? Me encanta la idea. Bueno, hoy vamos a jugar adivina el personaje por su parte del cuerpo. O sea, podemos ver, por ejemplo, un tobillo. Tú le conoces los tobillos, me imagino, a Georgie, del derecho al revés. Puede ser. Pero la pregunta es de gente famosa, obviamente. Sí, claro. Es muy fácil. Nos van a pasar a los WhatsApps de cada uno, porque como no podemos tener interacción, cada uno tiene su celular en la mano, nos va a llegar la foto de esa parte del cuerpo. Tenemos que adivinar de quién es. Perfecto, Aurelio. Muy fácil. Cualquier cosa puedo golpearte. Sí, claro. Sí. Yo también, mira, te puedo... Y además, brother, hay un bono. El bono consiste en que el que adivine quién es tiene 3 segundos para decir una frase de esa persona. Si no la dice, la otra persona puede decirlo y se ganaría ese punto. Entonces, por cada ronda... O sea, puede ganarse ronda, 2 puntos. Exacto. O cada, uno y uno. Exacto. Por cada ronda hay 2 puntos. Entendidísimo, brother. Si Sebas pierde, Santi le tose en la cara. Eso sería terrible. No, chicos, cuídense, usen tapabocas. Nosotros no lo usamos para el video, pero tenemos este enorme tapabocas. Sí, no, esto es 3 capas de tela acá que nos separan. Brother, si estás preparado, ¡empecemos! Hoy vamos a jugar... ¿Quién rayos es ese? Bueno, brother, Georgie tiene ya todas las fotos. ¿Estamos listos? ¿Cómo las vio? ¿Usted ya las vio todas? Sí, ¿cómo las vio? Perfectas. ¿Yo abro la conversación contigo? Sí, abres la conversación conmigo porque perfecto. George las va a mandar desde mi celular. Listo, bro. Listo, vamos con la primera, ¿listo? Listo, primera ronda. Primera ronda. 3, 2, 1, ya. Oh my god. Bueno, lo bueno, ¿se puede voltear el celular o no se puede voltear? ¡Lo volteaste! Pero a mí no me dijo. ¡No, no se puede! ¡No se puede! ¡Tú me habías dicho! ¡No se puede voltear! ¿De quién es esta cara? Hablaron del celular, no de la cabeza. Es que ¿quién será? Ay, ay, ay. No volteamos el celular, brother. No, porque qué gracia. No se puede. ¿De quién es esta cara? ¿De quién es esta jetica? Bueno, lo primero que podemos mirar es que no tiene barba. O sea, no soy yo. O sea, no es Jorge, ni Santi. Podría ser Santi. Podría ser Santi recién depilado. Rayos, no sé quién es. Pensé que iba a ser más fácil. ¿Sí? ¿Quién es, brother? ¿Quién es? ¿Alguna pista? ¿Quién en una pista? ¿Ahí la dio? ¡Ahí la dio, Georgie! ¿Qué dijo? Uy, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Vos repito? Sí. ¿Quién en una pista? Yo voy a decir... Ay, pero yo no me sé el nombre de ese man. Sí, yo creo que es el man, el chino de... ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Sí. Ok. ¿Y Santi qué dice? Yo lo dije. ¡No lo puedes voltear! Está al revés. ¡No! Mira, está al revés. No. Bueno, ¿dicen que es él? Sí. Ah. ¿No? No. ¿Qué? ¿Alguien más, brother? ¡Jackie Chan! ¡Bien! ¡No! ¡Oh, my God! Y la frase que dijo fue... How is Sam? Kawasaki y Toyota.
No se vale, no se vale. Una frase de Jackie Chan, una frase de Jackie Chan. Una gran patada conlleva un gran puño. Una gran partida de huesos. A un trauma crónico. No, parce, una frase de Jackie Chan. Gánese ese punto. Sé que el man es muy noble siempre en las películas que hace, pero una frase. Aquí hay 20 frases de Jackie Chan. Pues buscándolas cualquiera, tampoco. No. Nadie se gana ese punto, yo creo. No, ni idea. Baila. Ni idea, baila. Díganos una. Las mejores peleas son las que evitamos. Se lo dijo al de Karate Kid. ¿Sí? Las mejores peleas, claro, son las que evitamos. Esa frase está brutal. Esa sí me gusta. Sí, ves, brother, para que la apliques en Call of Duty. Brother, para que sepas, perdiste el punto. ¡Vamos! Bueno, el juego largo y desquite, brother. Además, las mejores peleas son las que evitamos, brother. Venga, ¿no podemos ver la imagen rápido completa? Uy, claro. Jackie Chan. ¡Parce! Bebé. Jackie Chan hecho un bebecito. Yo le pongo por ahí unos 21 años. Sí, muy pelado. Pero bueno, interesante. La historia. 1-0. Tristeza. Decepción. ¿Listo? Siguiente. Siguiente ronda. Siguiente ronda. 3, 2, 1. ¡Burro! ¡Bien! ¡Ya merito llegamos! ¡Le manda! ¡Me se va a aplaudir! Me gané 2 puntos, brother. 2. Uy, brother, la hiciste completa, la verdad. La hiciste completa porque yo vi que ganaste y ya, y yo iba. O sea, sí, ya rendiste. Yo iba a la siguiente ronda. Ajá. Cuando dices la frase, yo. ¡Oh, demonios, viejo! ¡Demonios, viejo! ¿Y la pudo haber dicho inmediato? No, tenía 3 segundos. Entonces, la próxima vez que tú vienes algo, yo cuento 3 segundos. Claro. Pero espérate, claro. Si en los 3 segundos tú no dices nada, tú ya puedes, yo tengo una oportunidad. Claro. Pero estaba muy fácil. No, pero pues. Sí. La frase también, yo casi no me acuerdo. Yo era como, ¿cómo se dice? Melos. Siguiente. 2-1, brother. 2-1, brother. 2-1. Siguiente ronda. 3, 2, 1, va. Rihanna. ¡Huepucha! Casi no me acuerdo. ¡Huepucha! Ella dijo. No, paila la. Everybody go to the left. Everybody go to the right. No. Díganlo cantando. Ella lo dijo, ella lo dijo. Parce, además que no sé ni siquiera si esa canción es de ella. Ya. Yeah. Under my umbrella. Under my umbrella. Fue un día que le preguntaron, oye, ¿dónde tú estás? Y ella dijo, under my umbrella. George, ¿entiende qué es under my umbrella? ¿En la sombrilla? Debajo. Uy, parce, esos ojos son inconfundibles. Sí, esa vieja tiene unos ojos muy lindos. Uy. 3, 2. ¿Cómo va por allá todo en el lado perdedor? El lado fresquito, el lado ganador, el lado que está cogiendo impulso para. Siguiente, 3-2, 3-2. Siguiente ronda. Va, 3, 2, 1. Este juego está muy chévere. ¡Olga Pataki! ¡Ay, no! ¡Olga Pataki! ¡Bien! 1, 2, 3. ¡Ay, no! ¡Oh, my God! No, porque tenía que contarle, porque si no, después él la dice después del tiempo. Ah, ya. ¿Sí me hago entender? Tiene 3 segundos para. Santi tiene 3 segundos. Ajá, para decirle, okay. Si no lo digo yo. ¡Hey, Arnold! ¿Ah? ¿Oh? O sea que Santiago va 5-2. ¡No! Estuve a punto de decir Didi. ¿Didi? Pero sí, es que se parece mucho. El Capul es. Se parece mucho a Didi, la verdad es que sí. ¿Y quién es Olga Pataki? Helga. ¿Quién es Olga? Que yo dije primero Olga. Ajá, no sé, dime tú. No será. Creo que es la hermana, ¿no? Uy, no sé. Uy, ahí sí me corchas. ¿La hermana de Arnold? ¿Tiene un hermano? Bueno, sí. 5-2, brother. Siguiente. (Risa)
Siguiente ronda. Vamos, 3, 2, 1. ¡Soy Sebas Mayer! ¡Yeah! ¡Ey, qué lindo! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Me bloqueé! Voy yo. No, vas tú, el que lo diga primero. ¡Ey, ya! Yeah. Y yo soy Sebas Mayer. ¡Maravillosa frase de Sebas! No me acordaba cómo saludo en los videos de antes de eventos. Yo iba a decir eso, ¿qué es lo que yo digo, marica? Estás bien, todo confundido. ¡Ey, qué tal, chavales! No, es que, ¡ey, qué tal, parceros! ¡Hola! Yo soy Arce. Mira, yo estuve a 3 segundos de decir Elvis Presley. ¿En serio? Parce, es que mira el pelo. Brother, mi cabellera. Esa es cuando Sebas tenía 13 años. ¿Quieren ver la foto completa? Sí, mándala completa. Necesito ver la foto completa. ¿Puedes mandarla, George? Ayuda. Eso fue cuando estuve de moda. ¡Ay, ese pelo no es tuyo! Es un filtro. Pero yo ya sabía que esa era mi foto, o sea, yo ya reconocía mi cabello. Esas son mis cortinas. Ajá. O sea que vamos 6-3, bro. 6-3, 2-3 arriba. Seguimos con esa diferencia tan fea. No, esa era mía. Uy, parce, no, que yo sí dije, o sea, fue muy rápido, lo adivinaste muy rápido, bro. Y yo era, ¿cómo es que saludo yo en los videos? Hubiera hecho cualquier cosa, igual lo dice usted. Sí, que. Ah, sí, hubiera sido así, hola, ¿cómo están? Es verdad. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo saludo yo? Eso lo dice él. Sí, o sea que es punto para mí. No. Siguiente ronda. Siguiente ronda. 3, 2, 1. ¡Deadpool! ¡No! ¡No! Brother, bien, puñito. Declaro un empate. Completo, un empate sí, en Full HD. ¡Full! Ay, muy bueno. O sea que vamos 8. Digamos 6-3, 8-5. 8-5, güey. ¡Pucha! O 5-8 si quieres, también puede ser. ¿Por qué 5-8? Porque primero contamos allá. O 8-5. Vas perdiendo por 3. Siguiente ronda. Siguiente. 3, 2, 1. ¡Jim Carrey! ¡Bien! Uno, dos, tres. No, eso lo dice Evan Baxter. Ese es Evan Baxter. ¡Placer! Sí, ¡Placer! Es verdad. Frase icónica de Jim Carrey. Cuando le está haciendo a distancia a la esposa. ¿Cómo se llama? A Jennifer Aniston. ¡Placer! Y es más placer. Y la vieja ya. Uy, parce, la película es muy buena. Sí, muy buena. Yo me pregunto si la generación nueva, los chicos, vieron esa película. Uy, esa película es muy retro, es muy buena. ¿Sí o no? Parce, si no la han visto, se llama Todopoderoso, la 1. Tienen que verla, es con Jim Carrey, es brutal. Buenísima. Además que hay una escena en donde sale Colombia. ¿Sale Juan Valdés? La idea de la película es que Jim Carrey es Dios, entonces puede pedir lo que quiera. Y para eso, el man se inventa como un sistema de que todas las oraciones le lleguen en correo. Ta, 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 ta. Y el man le está respondiendo las oraciones, ta, 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 ta. Y dice, quiero un café. Y le llega Juan Valdés con el burrito, dice, el café de Colombia, y el man habla en español. ¡Ey, gracias! Y toma café y dice que... Brother, 7-8. 7-8, Georgie, remonté. Remontó. ¿Cómo que remonté? Sí, va botando. Pero remonté. Remonté. Va pisando. Sí. Siguiente ronda. 3, 2, 1. ¡Santi Maye! ¡Yeah! ¡Ey, qué tal, parceros! ¡Bien! ¡La remo!
confrontación. Chan, chan, chan. ¿Qué pasó, Santi? Uy, brother, pero si no te reconoces tu mismo cabello, ¿ah? Si estábamos en la inmunda. Uy, parce, fue. La verdad, ese es el cabello que menos me ha gustado en mi vida que he tenido. ¿En serio? ¿El blanco? Sí, sí. No, nunca me lo volvería a hacer. ¿Pero por qué no te gustó? ¿Porque se descolora muy rápido? Porque se descolora muy rápido, se pone amarillo y porque maltrata el resto del cabello. Pero el color es bacano. Yo me voy a mandar a pintar así el cabello. De pero de medias a puntas. Solo las puntas porque californiano. 9-8. Acabamos de superar, muchachos. Hace frío en el lado perdedor, bro. ¿Listo? Siguiente. Listo. Siguiente ronda. 3, 2, 1. ¡Manu! ¡Manu! 1, 2. Que no te haga falta. Aparentemente ay, de vacaciones. Se salvó, se menos salvó. Menos mal tú cuentas porque yo dije, ya gané ya. ¿Y ahora qué hago? Maluma, baby, pretty boy, Maluma, pretty boy, baby. Baby, pretty boy, pretty boy, pretty boy, baby. Uy, aparte, pero era una frase del man. Sí, yo iba a decir. ¡Ay! Hola, ¿dónde está mi areta? ¡La areta! ¿Ustedes siguieron cuando le robaron el arete? No. Él está en plena entrevista en RCN. Y sí, las viejas son refans. Y pum, le mandan la mano y le cogen la areta. El arete. Y él dice, y él comienza. Se le sale, está como todo elegante. Entonces, no, feliz de estar acá con todo. ¡Uy! ¿Dónde está mi areta? ¡Me robaron la areta! Se le salió el oñero. Sí. Ay, brother, o sea que me acabas de pasar por uno. Brother, está haciendo calor. Nuevamente empieza a hacer frío en esta zona. Bueno, brother, pero fácilmente te puedo superar. ¿Siguiente? Siguiente. Siguiente ronda. 3, 2, 1. ¡Alejo Suárez, no! Yeah. 1, 2. ¡Alejo Suárez! ¡No mames! ¿No mames? ¿Sí es no mames? No lo sé. ¿Sí es Alejo Suárez, no mames, cierto? ¡Bien! ¡Woohoo! Pero tienes que cantar un pedacito del roast. Y soy Alejo Suárez. No mames. no me lo sé. No, pero esa frase es de ahí, brother. Sí, sí, por eso lo dije, porque es lo que se me queda más de ese. Bueno, brother, gracias a Alejo, te acabo nuevamente de... 10-9. Superar. Van vamos pisándose. Parece, creo que es el juego más reñido que hemos hecho en toda nuestra historia. Hemos estado así. Listo, siguiente. Vamos. Siguiente ronda. 3, 2, 1. ¡Cristiano Ronaldo! No es concentrado. ¡Cointrao! Muy bien, muy bien. ¡Oh, my God! No, ¿empatamos? Ah, sí, punto para ti y para mí de la primera. Y tú te ganas el punto de la palabra. O sea, ¿para mí de la primera dijiste? Sí, porque los dos dijimos Cristiano Ronaldo. Al tiempo. Entonces ganaste punto. Ese punto. Ah, bueno. Usted ganó otro punto. Entonces quedamos empatados. 11, empatados. 11, brother. ¡Cointrao! Yo iba a decir ¡Suo! ¿Suena Suo? Dice que Suo. ¡Siu! ¡Siu! Menos mal lo de ahí. Dice que Siu. ¿No? ¡Su! Menos mal lo hicimos el oso. Bueno, brother, bien. El bicho, mi madre, el bicho. ¡El bicho! Bueno. Listo, va. Siguiente. Parece este juego está muy divertido. Siguiente ronda. 3, 2, 1. ¡George! ¡Bien! Una frase. ¡Una frase! ¡Lo acabo de decir! ¡Lo acabo de decir, Georgie! ¡Punto! Sebas no ha contado. Ya, yo conté.
¿Ah, sí? Pero como tú dices que si yo hago números... No, pero espérate, di una frase de George. ¿Una frase de eso George? Yo te lo valgo. Bueno, amigos, ¿cómo están? Usted siempre saluda así. No, no le diga cómo saluda, pero no saluda así. George siempre saluda en las historias así. Bueno, ¿qué tal, amigos? No, ese es Mauro. No, Mauro saluda es... Bueno, pues hola a todos. Bueno, pues hola a todos, saluda a Mauro. Pase que dice George. George, que siempre dice una frase siempre. Una frase épica de George que haya dicho alguna vez. O una palabra que repita mucho. Tengo hambre. Yeah. No, no te valgo nada, bro. No. Nada, no hay punto para ¿cómo nadie? Que no, claro no. Que sí. No, bro. Claro que sí. No, ¿qué frase es esa? No, cierto que para George, diga usted la verdad. Parce, ni yo puedo decir qué frase digo muy. O sea, muy de pronto palabras que repito mucho así como para todo. No, parce, por eso y Sebas no la sabe. Pero no. Tú tampoco. No, por eso yo no gano el punto. Pero yo sí dije lo que él acababa de decir, no, bro. Pero tampoco. Pues no. Claro, porque es alguna frase que no. Haya dicho George. George, usted es el juez, pero usted decide. O sea, diga, ¿usted quiere conservar su trabajo? ¿Quiere que le paguen este mes? No, o sea, en serio, tranquilo. No se le va a reducir no ni el sueldo, nada. Pero puede pasar mañana, pobre. Pero... una no, frase suya, una frase no, suya, manica. O sea, no hay punto. Listo. Vale, maravilloso. No, esperé porque todavía no se acaba entonces la ronda. No, porque así fue como Jackie Chan, nadie dijo ninguna frase y se acaba. No, porque yo sigo intentando. Nadie quiso intentar. Claro, usted puede Chan. Intentarlo. El gran Santimalle. Jordi siempre saluda así por teléfono. Pero sí es el gran Santimalle. Este man está inventado. ¿Cierto que sí? Ahí tiene razón. Yo siempre... ¡Ah! Brother, eso siempre George, lo George, si quiere, como usted quiera. Lo que su corazón diga. O sea, quedaríamos nuevamente piensa empatados. Piensa en su corazón sí. Y su billete. No, dejémoslos empatados. Sí, claro. O sea, punto para Sebas. ¡Sí, señores! O sea, punto y punto. ¡Claro! Entonces tú vas uno arriba. Brother, no entiendo, pero me parece correcto. Porque así fuéramos empatados, el punto que te acabas de ganar es injusto. Entonces voy uno arriba, me parece más. Bueno, si técnicamente Seba solo adivinó mi nombre, no, sí. Pero no dijo frase. Bueno, ahora quiero... ¡Mi nombre! Si yo fui el que adiviné su nombre. Santi, sí. Lo que pasa es que yo no tengo frase, entonces no creo que valga. Ay, qué bueno. Uno arriba, Santiago. Qué hermosa es la vida. No pasa nada, no pasa nada. Siguiente ronda. Listo, siguiente. 3, 2, 1. ¿Paulis? No. ¡Cameron! ¿Cameron? No. No es Cameron. No. ¿Ese ojo de quién es? ¿Kika Nieto? No. ¿Quién es? Pero no sé cómo se llama en la vida real. ¿Toca decir el nombre en la vida real? Supongo yo, aquí está el nombre. Ah, ya sé quién es. Sí, yo sé quién es, yo sé quién es. Quién era, sí. Pues es que Sebas las preparó. No, tampoco. Haciéndolas cualquiera. Parce, no sé quién es. Yo sí sé quién es. ¿Puedo decir de dónde es? Sí. Pero donde yo le pegué al nombre, te jodo. Sí, eso es verdad. ¡Pucha! ¡No voltees al celular! Tampoco está no, de frente. De está bien. Para arriba. Sebastián. Yo sé cuál es, o sea, es que yo sé cuál es. Pero la reconoces por el ojo o por la mano. Por todo. Está viendo la escena ahí. Toda estoy viendo. ¡Ay! ¡Yo voy a decir el nombre! ¡Rose! ¡Bien! ¡Bien! Así no se llama. No, pues yo también iba a decir Rose. No, pero no lo dijiste. Pero es que, sí. Pero es que no importa. Ah, bueno, a ver, di el nombre. Eso, entonces diga el nombre. O sea, él tiene eso porque no tiene más recursos. ¿Y por qué le van a dar algún punto por eso? Ah, no, yo también hubiera dicho Rose. ¿Qué tal? ¡Pero no sabías! Sí sabía porque yo dije, ay, ya sé quién es. No voy a discutir con dos mastodontes neardentales. Ella es la que dice, Jack, tengo algo que decirte. Soy de Bogotá. Es que me va la repena. Buena frase, bien. ¡Bien! Bueno, una frase. ¿Quién se gana el punto de la frase? Por ¿cómo así ya? ¿Yo? No, usted dijo el nombre de esta, pero no es. Han pasado 84. ¡No! ¡Esa no es! ¡Ay, claro que sí! ¡Es cuando es viejita! ¡Es cuando es viejita! ¡Esa no es ella! Sí, esa es ella. ¡Es cuando es viejita! No, yo voy a decir la frase. A ver. ¡Jack! ¡Shh! ¡Regresen! No, ella no grita nunca. ¡Jack! Eso no es ninguna frase, no, es un nombre. Lo mencionan toda la
película. Parce, pero es cuando se está hundiendo. ¿Qué le sueltas? Ah, pues yo digo otra frase. Soy Rose. Tambor, no. No, ya, estás no. diciendo un nombre. Pero es que ella, esas son las líneas de ella cuando se está soltando de Jack, que se quedó así agarrado a ella. Punto nulo. ¡No! El punto primero me lo voy a dar a mí. Y el segundo también. ¿Cómo se llamaba? Se llama Kate Winslet. Uy, no, no. Es que yo sabía. Sí, no le pegó el nombre nunca. ¿Uno arriba de ti, Maye? Sí, sigue siendo sí. Uno arriba. Pues, pucha, yo hubiera podido ganar eso. Qué rabia. Siguiente ronda. 3, 2, 1. ¡Kika Nieto! ¡Hola, hola! ¡Yo soy Kika Nieto! ¡Bro! ¿Qué pasó? No pasa nada. No te reconozco. ¿Me llamaron? Mi amor, mira. ¿Tú te reconoces en esa foto? Me la mostraron y pensé en un maquillador de Estados Unidos, súper famoso. Uy, no, brother. Gracias, porque te maquillas muy bien. ¿Te maquillas muy bien? ¿Pero cómo se llama ese man? Un maquillador man re famoso. Mi amor, es demasiado. El más famoso de todos. No, no sé. Pensé que era un maquillador súper famoso. Pero no la identificaste. Yo la identifiqué de una. Déjame ver la foto original, Georgie, por favor. Ok. Parce, no te reconocí. Claro. Brother, esta foto la tomaste tú. Sí. O sea que acaba Sebas Maye de darle la vuelta completa al juego y toma la delantera nuevamente. ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos Sebas quedan? Sebas Maye, el gran ganador. ¿Ya se acabaron? No, queda 1, 2, 3. Listo. Suficientes para ganarte con 6 de delantera. Vamos a verlo. ¿Listo? Listo. Siguiente ronda. 3, 2, 1. Uy, parce, yo no sé cómo se llama. ¿Frozen? Sí, pero ¿cómo se llama? El nombre, esa es la película. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Me gané el punto! Primero hay que llenar el nombre. Gracias. No, parce. Froselda. Frosilda. ¿Sí? Por ahí va. Armelda. ¿Congelada? Sí, ¡helada! ¡Hilada! ¡Nieve! ¡Copo! ¿Copo de nieve? No. No, parce. No, baila, no, no. ¿Listo la frase? ¡Libre, ¡libre soy! ¡Libre soy! No, la frase me la gané yo, Jorge. Diga la verdad. Pero es que para adivinar la frase hay que adivinar. Sí, ¿qué tal? Entonces yo veo eso, claro. Y voto de una la frase y me ganó el punto, sí, fijo. Muy ya bien. No hay punto ni de nombre. Uy, ni de parce, muy bien. George está muy firme hoy. ¿Qué le pasa? Claro, como a él le pasa. Se llama Elsa. No. A mí me sonaba. A mí me sonaba. ¿Y por qué le dijo que es que Froselda? Porque dijo Froselda. No. Elsa. Elsa, claro, Elsa. Claro. Casi. Casi, casi. Oh, no, es que, la verdad, yo nunca me he visto esa película. ¿No? Yo me, sí? Creo que me la vi una vez y por eso me sé la canción. Libre. Siguiente ronda. ¿Listo? Atentos. 3, 2, 1. Dios. ¡Messi! ¡Bien! No, nunca había oído hablar a Messi. Este es mi perro, es muy grande. Uno, es dos, maravilloso mi perro. Tres. Y Messi dijo una vez. ¡Gol! No, parce, yo tampoco soy una frase. Estamos con los muchachos. Aquí jugando. Muy chévere con el balón. Sí, las instrucciones del profe. Estamos jugando con el balón. Bien bacano. Un Messi cubano. ¿Qué dice Messi? ¿Qué dice Messi jugando Messi? Miren las fotos continuas, la anterior y la de Messi. A ver. Voy a tomar pantallazo para que lo entiendan. Es a Elsa Messi. A Elsa le salió barba. Sí. Ese Frozen no me lo he visto. A ver, frase de Messi o no, frase de Messi. Ahí quedamos. Bueno, ya, siguiente, último. Queda uno, ¿sí o no? Entonces hay que... Sebas va dos arriba. Dos a... Repítelo, brother, por favor. Sebas va dos arriba. Pero más duro para que la gente lo escuche.
Ronda final. Queda la última, ¿cierto? Uy, o sea que si Santiago gana esta, me puede empatar. Si no gana y dice una frase. Exacto, tiene que ganarla completa, la ronda listo, completa. Se van a pelear bien, basta. Dos, tres, dos, uno, va. ¡Jennifer Aniston! Bien, punto para los dos. Frase. Frase de Jennifer Aniston. Una frase de Jennifer Aniston famosa. No, yo diría como... Phoebe Ross. También estoy pensando en Friends, pero... Sí, pero no me sale, no me sale nada de Jennifer Aniston. No, paila. No, paila. Pero ya hagamos esto indoloro ya. Indoloro no puede ser, bro. ¿Cómo así? George, mande una nueva foto, un segundo, al celular. Una y pon tu celular aquí, brother. Pon tu celular acá, en el WhatsApp. Mándela. Cualquier cosa al WhatsApp. Como si mande otra foto nuevamente. Santiago está queriendo decir que a mí me llegan primero. Y a mí me toca descargarla. ¡Boom! ¡Qué va! Tres puntos para mí. No. ¡Qué va! No, es que a mí yo no la había descargado y tú ya la gritabas. Y yo, pues, pucha. Le dieron primero. ¿En serio? Sí, pero pues no me iba... O sea, lo dejaron ganar, Sebas. Sí, o sea, todo fue arreglado, según Santiago. Bueno. ¿Qué se puede hacer, brother? Perdí lo tuyo. Es momento, la gente lo aclama, lo pide. Perdí. El 2021 ha sido un año difícil para Santimaya porque... En Agentes de Mentes he perdido mucho, brother. La verdad es que se está dando la vuelta a la empanada. A la torta. A la arepa. Y, brother, te felicito a distancia, puñito. ¡Oh! ¡Puñito! ¿Dónde? No, chocolate. Creo que somos muy buenos identificando partes del cuerpo, brother. Díganos en los comentarios si les gustaría ver una segunda parte de este video y díganos qué famosos quisieran que pusiéramos. Exacto. De pronto algo más difícil, un tobillo, una rodilla, un lunar. Las nalgas. Un lunar en una nalga. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo por aquí en pantalla, las de nosotros dos y las de Georgie. Gracias, mano, por ayudarnos. Gracias, Georgie. Y bueno, brother, no siendo más por este video, nos vemos en otra gran derrota de Santimaya. Así que... Game. No, no sabe ni cómo saludar ni cómo despedir. Un abrazo, chicos. Chao. Bueno, llegó el momento de que se suscriban. Solamente tienes que darle clic al icono del cerebro. Suscríbete ya. Solo quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. ¡Escucha! ¡Quítame la lengua! ¡Quítame! ¡Déjame irme a echarme agua! Estoy en shock. El amor es una pasión. Bueno.